Manuel Coraizaca, o como le conocen todos, Don Manuelito, es un adulto mayor de 80 años, quien vive en el hogar de su único hijo, Arturo. El hogar lo conforma su nuera Margarita Huamantari y sus nietos José y Amada. Don Manuelito vive en un caserío llamado San Antonio. Su hijo Arturo, que trabaja de carpintero en el centro parroquial, sale todas las mañanas de casa para ir a su trabajo. Sin embargo, se torna muy agresivo porque es una persona consumidora de alcohol. En las mañanas siempre pide a gritos a su esposa Margarita que le sirva el desayuno. Ella, temblorosa y asustada por los gritos y malos tratos que recibe de su esposo, entra en estado de nerviosismo, por lo que involuntariamente y casi siempre riega el desayuno que va a servir. Arturo, enojado por el nerviosismo de su esposa, insulta y cuestiona su labor de ama de casa. Ya no quiere el desayuno que le ha preparado. Entonces, saca su botella de alcohol para ir bebiendo hacia su trabajo. Margarita, solloza e indignada, arremete contra Don Manuelito. José y Amada, los nietos de Don Manuelito, se acercan a desayunar. Ellos, muy altaneros, exigen a su madre que se les sirva el desayuno. Don Manuelito, al ver esta escena, interviene indicándoles que respeten a su madre. Por lo que ellos, muy enojados, contestan con insultos, diciéndole que se calle, que no se meta, porque él es un viejo inútil e inservible que solo está arrimado en esta casa y que no es la suya. Don Manuelito ha vivido en un hogar lleno de maltrato psicológico. Desde hace muchos años, siempre se encuentra triste y deprimido por la mala atención que recibe de su familia y por su mal estado de salud en la que se encuentra. Frecuentemente se encierra en su habitación y recuerda sollozamente los pocos momentos felices que tuvo en su vida. Aunque Arturo y su familia llevan el concepto de que el adulto mayor es inservible y que solo es una carga para el hogar, la realidad es distinta, pues no tienen claro cuál es el rol de corresponsabilidad en la familia. La familia de Don Manuelito, cansados de atenderlo y convivir con él, deciden abandonarlo. Ellos consideran que por su edad y su enfermedad, solo ha dado problemas en la casa. Su corazón ya no da más. Su grave depresión y problemas cardíacos han afectado severamente su estado de salud.
Manuelito clama paz. Manuelito ya no está. Llanto, tristeza, pero ante todo un gran remordimiento. Ya es tarde para reflexionar las malas acciones. Solo queda el vacío en sus corazones. Padre, en este momento sé que mis palabras no tienen sentido, que no te saciarán, ni te aliviarán el sufrimiento que te hice padecer. Espero que escuches mi arrepentimiento. Esta ausencia tuya será para mí el castigo eterno. Don José, adulto mayor de 70 años, vive en el hogar de su hijo Miguel, quien se encuentra viviendo en el exterior. Don José pasa sus días acompañado por su nuera Manuela y sus dos nietos Antonio y Jesús. Don José vive ciertas agresiones verbales por parte de su nuera y su nieto Jesús. Ellos consideran a Don José como un viejo inútil e inservible. Por otra parte, su nieto Antonio lo ignora por completo. Don José se siente emocionalmente triste y solo por las palabras ofensivas y acciones cometidas por su familia. La familia reflexiona y se hace consciente del apoyo que necesita el adulto mayor para su bienestar, su cuidado, su afecto y comprensión. Entre más sólida sea la red de apoyo en la familia, más difícil será que un adulto mayor se deprima. No hay que dejar de hacerlo partícipe, asignándole el rol específico en la familia. Las familias cumplen el rol más importante en la sociedad, pues es ahí donde parten los valores y se consolidan las bases y los buenos cimientos del individuo como buen ciudadano. Sin duda alguna, todos anhelamos vivir en un hogar en donde exista calidez, amor, respeto, valores. Cada ser como individuo es responsable de poner su granito de arena para construir el hogar que anhelamos, pues como gironenses, cada día nos comprometemos en construir hogares felices y disfrutar de ellos. El sentirse necesario es uno de los predictores de longevidad. Los adultos mayores que se sienten necesitados por los suyos viven mejor. Como ciudadanía, como familias, es nuestro deber mantener nuestras relaciones familiares y sociales con un óptimo nivel de satisfacción, en el que cada miembro de la familia sienta que todos colaboran en el bienestar común.
Las nuevas campañas de sensibilización y educación a las familias y a la ciudadanía en general, a través de las instituciones pertinentes y al actuar oportuno de las autoridades locales, han logrado la corresponsabilidad familiar en muchos ámbitos. Cada día va en aumento la concientización ciudadana de saber brindar el apoyo correcto en lo relativo a la atención psicoafectiva o emocional, el apoyo económico y el rol que desempeña la familia. José Miguel Ushca, alcalde.